Pero dice, la enseñanza es comprensible solo para aquellos que tienen el corazón inclinado a Dios. Así que nosotros que queremos saber y conocer las riquezas del reino, vamos a entender. El verso 1 del capítulo 22 de Mateo dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Por eso yo digo, el reino, y la Biblia toda dice lo mismo, el Padre, el Dios Padre le hace la fiesta de bodas a su hijo, al hijo que compró a su iglesia con su sangre. O sea, a esa fiesta vamos a estar invitados, pero desde ya estamos invitados aquí en la tierra, con los beneficios del Evangelio. Y esta fiesta habla también de estar en pacto con Dios, de que aquellos que son convidados, aquellos que el Señor quiere hacer entrar, Él necesita que estén vestidos para bodas, porque el Padre va a discernir quién no está vestido. ¿Cómo entraste acá? ¿Cómo entraste acá? Y eso tiene que ver con la salvación. Porque vamos a ver ahora en el verso 9 en adelante, cuando los invitados son los buenos y los malos, ¿no? Pero, claro, están aquellos que entran, pero no confían en el Hijo. Por eso la salvación es importante cuando nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Hijo, compró esa salvación para nosotros y somos entonces capaces de entrar a esa fiesta de bodas. Pero cuando nosotros confiamos en nuestras propias obras, y esto es importante, esto es el punto, ¿eh? Esta es la hipocresía. Estoy en la iglesia, estoy supuestamente en el reino, pero estoy confiando en mis obras y estoy decidiendo en el reino por mis obras, confiando no en el gobierno de Dios, y ahora lo vamos a ver, no se preocupe, yo voy así abriendo muchas cosas porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil, porque es una palabra revelada, porque habla acerca de un mensaje y un mensaje nuevo, una revelación, y necesitamos entender cómo es que estamos en el reino y entramos y resulta que yo creí que tenía derecho de entrar y viene el Padre y me dice, ¿cómo entraste aquí? Sin vestido de boda. Porque aquí habla de salvación, aquí habla de las bodas del Hijo, de que el Hijo me tuvo que haber salvado y significa que la salvación me hace esclavo del Hijo, que yo tengo que estar bajo el gobierno del Hijo y que ese Hijo es el que me da identidad para que yo pueda entrar a esas bodas y tener, diríamos, la autoridad, tener libre entrada, poder el beneficio de todo lo que eso lleva. Pero ¿cómo entro sin estar vestido? Cuando creo en mis propias obras, cuando todavía estoy en el reino y creo que puedo tomar alguna decisión sin entender cómo funciona el reino. Vamos al punto 2 y vamos a leer el verso 9 en adelante. Dice, id pues a la salida. Él llamó a los hijos, no quisieron, a los siervos no quisieron, pero vamos directamente al versículo 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente a buenos y a malos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Cuáles son los del camino? Los del camino somos los gentiles, porque aquellos que tenían que ser convidados, el pueblo de Israel, fue los que no quisieron, los que no creyeron
el pueblo de Israel que no creyó, esos eran los convidados, pero como no creían, dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Los gentiles entramos en el llamado a esa fiesta, gloria a Dios. Qué hermoso, qué glorioso la gracia. Pero dice que hallaron juntamente buenos y malos. O sea, ¿cómo es que convidaron a las bodas buenos y malos? Bueno, algunos eran pecadores, diríamos, morales, otros inmorales. Algunos querían ser, eran los malos, hacían el mal porque querían hacerlo, pero Dios convida a todos. Él quiere que todos sean salvos. Él no hace acepción de persona. Fueron convidados todos. Y todos ocuparon sus lugares en ese lugar. ¿Verdad que hasta ahí todo bien? Solo que uno, ¿cómo entraste acá? Y veamos la pregunta de Jesús. Esa, ¿cómo entraste? Esa es la pregunta, el tercer punto. La pregunta de Jesús. Y ahí sí, vamos a leer Mateo 22, del 11 al 13, y Isaías 61, 10. ¿Cómo entraste aquí? Mateo 22. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, no es poca cosa no estar vestido de bodas. No es poca cosa no creer en la salvación, no clamar a la sangre de Jesucristo, no dejar nuestra voluntad en la voluntad de Jesús. No rendirse, ser siervo de aquel al que servimos. No es poca cosa. Mi voluntad me lleva a no estar vestido de bodas. Querer hacer mi voluntad, no confiar en la voluntad del gobierno de Jesús, me lleva a no estar vestido de bodas. Y a que el rey, en esta parábola, significando el Padre, el Dios Padre, dando la orden, atarle de pies y manos y echarles en la tiniebla de afuera. O sea, afuera de las bodas hay tinieblas. Dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto realmente nos tiene que llamar la atención. Tengo que estar bajo el gobierno de Jesús. Tengo que estar bajo el gobierno de Dios en la tierra. Si no, Este es un problema, no solamente que prosperar, aquí la situación es un poco más grave que eso. ¿Cómo es que yo necesito someterme a lo que es el gobierno del Señor? ¿Cómo es que yo puedo, diríamos, de alguna manera ser liviano, en tomar la decisión o no, de hacer mi voluntad o no? Dice que Jesús nos proveyó las vestiduras. Jesús nos vistió de salvación. Jesús es el que compró nuestra entrada al reino. Él nos perdonó los pecados, pero Él pide una sola cosa: que estemos bajo su gobierno. Y como yo le decía antes, el problema de hoy es que todos creen saber, todos tienen su opinión, todos se levantan. Yo no sé usted, pero yo estoy realmente sorprendida. Nunca pensé vivir una generación tan violenta físicamente, que sería lo de menos, porque si hay una cosa física, bueno, aquellos que están para
para ejercer autoridad, harían lo que tienen que hacer y lo quitarían de las calles. Pero no, aquí hay una generación violenta verbal, hay una generación violenta de pensamiento, hay una generación violenta de querer hacer daño al otro. Hay una generación violenta donde el odio es el personaje central. Y la verdad, cuando usted ve esto y después hay situaciones donde usted como cristiano es bombardeado, donde le dicen esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer y lo otro es lo que hay que hacer. Y entonces uno entró a la iglesia, se entregó al Señor, lee la Biblia, camina con el Espíritu Santo y resulta que entidades, diríamos, yo les voy a llamar así, organizaciones que se presumen con cierta autoridad, le dicen qué es lo que usted tiene que hacer en cuanto a gobierno. Y la verdad, yo no sé si es mi forma de ser, pero yo cuando entré al Señor, yo siempre dije, hice pacto con Dios, el que me salvó fue Dios, el que me sanó fue Jesús, el que me liberó fue el Espíritu Santo, y yo dije, mi gobierno es Jesús. Mi gobierno es Jesús. Entonces, para tener, diríamos, porque yo le puedo llegar a decir eso a usted y es mi pensamiento, usted me aplaude y se va. Ahora, cuando Dios me dijo, ¿cómo entraste acá? ¿Cómo entraste? Y la verdad, usted dice, como yo lo había clasificado y lo había escuchado a mi pastor predicar, no se había entregado al Señor. Y la verdad que no es esa la connotación. No es esa. Porque claro, uno se entrega, uno se puede entregar mentalmente al Señor, se puede entregar físicamente, usted viene a la iglesia y habla con el liderazgo, se puede entregar emocionalmente, hacer pacto con Dios, se pone adelante, grita, llora, se desparrama en el suelo. Y todo el mundo, nadie va, lo ve y nadie va a negar que usted se entregó a Dios. Y se puede entregar espiritualmente, donde implica todo su ser, donde aunque usted se vea, diríamos, confrontado, ese va a ser su punto de vista, la palabra. Y dice Mateo 22, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Jesús nos proveyó las vestiduras santas. Él sembró para dar fruto santo a los de los cuales usted y yo somos parte. Somos parte de esta cosecha del renuevo. Ahora, fíjese que yo le dije Isaías 61. Quiero leerles desde el verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Fíjense que estaba vestida de novia. La iglesia está vestida de novia, pero estamos vestidos para las bodas. Me vistió vestiduras de salvación. ¿Cómo entraste acá? Vestiduras de salvación, manto de justicia, como a novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Y el verso 11, el importante, en lo que yo estoy hablando, dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿A cuánto les gusta? Y sí, si usted no vino acá para que le riegue la plantita, ¿verdad? Usted vino acá para que yo le arranque la gramilla. Porque el mundo hace eso. Y el mundo dentro de la iglesia también lo hace, que es el peor. Es la hipocresía. Entonces venimos, nos vamos contaminando y vamos cambiando nuestra forma de pensar. Dice Juan 12, 23, 24.
¿Sabe qué? Mientras todo el mundo contemplaba la muerte de Jesús, Jesús contemplaba la vida. Y esta es la situación. Yo quiero romperle un poquito ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos mirar de otra manera. Se lo dije al principio, miremos de otra forma. Mientras todos, Juan 12, 23, mientras todos miraban muerte cuando Jesús murió, Jesús miraba vida. Aunque nosotros no hagamos la voluntad, nuestra voluntad acá en la tierra, estamos haciendo la de Dios allá en el cielo. Entonces no se preocupe de no hacer su voluntad aquí en la tierra. Su voluntad no vale nada. Con su voluntad usted no se salvó. Conmigo, con la mía menos. O sea, pero dice Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el verso 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús estaba viendo la vida, y no solamente la de él resucitado, sino que estaba viendo la vida de muchísimos otros que iban a germinar de esa semilla, de ese grano de trigo, de la que hablaba antes en Isaías, que brotará la justicia y la verdad. Jesús hizo brotar la justicia y la verdad a través de que Él se sembró en la tierra para darnos la posibilidad de que nosotros también seamos parte de esa gran cosecha de almas aquí en la tierra. Su voluntad fue hecha. Ahora, ¿sabe qué? Podemos arruinar eso. Lo podemos arruinar. Y ahora veremos cómo. Yo anoté aquí algunas cosas. No solo Jesús quiso dar fruto en sí mismo, sino que espera que otros también lo hagan. Dice Mateo 21, 42. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cuando nosotros no nos sometemos a su gobierno, él nos va a quitar la posibilidad de poder, la posibilidad de gracia y aún la capacidad de dar frutos. Y se los va a dar a quien den mucho fruto. Mateo 21, 42, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios está buscando que produzcamos los frutos de su Hijo. ¿Cómo entraste acá? ¿Cómo entraste? ¿Con qué voluntad entraste? ¿Con la de mi hijo o con la tuya? Porque entraste con la tuya, átenle de manos y de pie y échenlo a las tinieblas de afuera. Vamos a terminar el punto 3 con Juan 15, 16. Y entramos luego a la pregunta hipócrita que le hicieron a Jesús, porque estoy hablando también de eso. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Y sabe qué? Cuando leemos esto, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sabe qué? Nosotros creemos que el Señor estaba diciendo, yo los fui a buscar, yo te fui a buscar. No es que vos viniste a la iglesia, yo te salí a buscar. Y está bien que lo pensemos así, pero no es lo que dice. No es lo que dice. Dice, no me elegiste vosotros a mí. O sea, vos no me levantaste como salvador. Eso está diciendo. Ustedes no escogieron al Salvador. Ustedes no me escogieron a mí.
Yo los elegí a ustedes. Yo los elegí. Yo elegí venir y morir por ustedes. Yo los elegí entre todas las naciones, yo los elegí a ustedes. Eso está diciendo. Ustedes no eligieron al Salvador. Yo me hice el Salvador. Yo escogí ser el Salvador, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Amén. Eso está diciendo. Pero ¿para qué los escogí? ¿Nada más que para salvarlos? No. Dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dice, y para que llevéis mucho fruto. Ahora, en todo esto, porque sigue el curso del relato, volvemos a Mateo 22, 15, de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo entraste acá? Usted va a soñar conmigo esta noche. ¿Cómo entraste acá? La pregunta hipócrita. Una de las cosas que me gusta en Jesús, que Él dice las cosas por nombre. ¿Sabe que en la iglesia hoy hay cosas que no se pueden decir? Hay cosas que hay que andar con cuidado para que nadie se ofenda. Jesús llamaba las cosas por su nombre. Ahora, dice que vinieron a Él, y esto yo creo que un poco podríamos ser nosotros mismos. Señor, ¿por qué no nos aclarás las cosas acá? Porque estamos en un berenjenal que están los antivacunas, están los liberales, ultraliberales, están los que quieren quemar el Congreso, están los pañuelos de todos colores, están... ¿no? Entonces uno dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por quién nos inclinamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pues la verdad, en lo físico, puede ser lo que quiera. Ahora, el asunto está en no usar de hipocresía o no dejarnos manipular con la hipocresía, hacernos creer que tenemos que votar o que tenemos que elegir o que tenemos que levantar o que tenemos que establecer a uno o a otro por tal cosa. Porque nuestro gobierno es Jesús. Es Jesús. Y yo quiero que vayamos a ver cómo funciona el reino de Jesús. Mateo 22, 15. Dice, y entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estos son de los que le quita el reino, ¿no? Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, porque encima no dan la cara, ¿vio? Mandan a otro. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna manera. O sea, fueron a hacer la reunioncita malévola, ¿no? ¿Cómo lo tentamos a Jesús? Mire, si hay gente, y en este caso eran los fariseos, los más ultra religiosos, que se pueden juntar a ver cómo hacer caer a un rabí como era Jesús, imagínese hoy. Y si podemos manipular al pueblo, o sea, a la iglesia, a los creyentes dentro de la iglesia, no les interesa de qué denominación sea si yo le puedo hacer lo que yo quiero. Porque estoy arriba, porque estoy en una organización, o porque hago aquello, o porque tengo un nombre. Y sin darnos cuenta, caer en esa hipocresía y salirnos del gobierno de Jesús, no importa, ¿eh? Porque no es el hecho de lo que usted haga, es el hecho de que usted se vea obligado a hacer. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. No dieron la cara, ¿eh? Los que planean nunca dan la cara. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad
el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? A ver, algún valiente que me diga qué esperaban. Que no. Que no. ¿Usted sabe lo que significaba César? Significaba toda clase de licencia para pecar. Significaba lo licencioso, el pecado, todo lo pernicioso. Significaba las orgías, significaba todo lo que era la idolatría, hechicería, brujería. Usted sabe, ¿verdad? Eso significaba. ¿Qué le estaban diciendo los discípulos, los fariseos y los herodianos? ¿Qué le estaban diciendo? ¿Vamos a seguir contribuyendo con César? ¿Le vamos a pagar los tributos para que sigan haciendo lo que hacen? ¿Para que siga todo este pecado? ¿Le vamos a pagar todavía con el sudor de nuestra frente los tributos? Una pregunta hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque esperaban una respuesta que avalara lo que ellos pensaban.